cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la piel. ¡Pilar! ¿Qué es esto, Pilar? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? No entiendo cómo es posible que, aun sabiendo cuánto me preocupa mi aspecto, seas capaz de dejarme 2 onzas de chocolate para que me las coma. Pero si yo solo... No me importa tu intención. Me molesta que sigas sin comprender cuán estricta es mi forma de vida y cuánto me cuesta mantenerme así. Lo siento, señora. No volverá a pasar. Pero yo solo quería ayudarla. Hace años que nos conocemos y nunca la he visto feliz. Eso a ti no te importa. Pero señora, me preocupa usted. Esta no es forma de vida. Te repito que eso a ti no te importa. Pero ya no vas a tener que preocuparte más. No vas a tener la oportunidad ni de organizarme la vida, ni de reprocharme nada. Márchate. Señora, con la de años que llevo trabajando en esta casa. He dicho que te vayas. ¡Ya! ¿Sí? Sí, lo siento, porque me he tenido que quedar en casa preparando la entrevista del jueves. El tipo la verdad es que no ha dicho nada relevante, pero bueno. Creo que me servirá, sí. No me jodas, César, ¿me lo estás diciendo en serio o qué? Vale, vale, gracias. Pero dame algo de tiempo, que las cosas no surgen así como así. Vale, 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 vale. Toma nota. Gracias por la llamada. En cuanto tenga algo te llamo, ¿vale? Perdona, cariño. No quería molestarte, pero es que te he oído hablar por teléfono. ¿Malas noticias en el trabajo? Me ha llamado el jefe de reacción. Yo no sé lo que se cree esta gente. ¿Pretenden que escriba una historia nueva cada semana como si todo sucediese a mi alrededor o qué? 4 años trabajando para la misma empresa. 4, Pilar. Y cuando tienen un pequeño bache, ¿qué es lo que hacen? Te mandan a la puta calle. Bueno, tú aún puedes salvar la situación. A mí esta mañana en 3 minutos me han despreciado, gritado y despedido. Total, 20 años trabajando en la misma casa. ¿Y para qué, Mateo? Para que te echen a la calle como a un perro. Y ahora encima con 400 euros menos. ¿No sabía que trabajabas en otra casa? Pues sí, por las mañanas. ¿Cómo crees sino que sobrevivo con los 300 euros que me pagas? Ya lo siento, Pilar. Sabes que si tuviese más te los daría. Pero si no es mucha indiscreción, ¿por qué te han echado? Por
por dejar a la vista sobre la encimera de la cocina 2 onzas de chocolate. Perdón, ¿pero te han echado porque has hecho qué? Lo que oyes. Aunque suene ridículo, trabajaba para una loca amargada. ¿Y qué le pasa a esa señora? ¿Por qué está tan amargada? Pues que está obsesionada con la belleza y teme deteriorarse. Tiene 65 años y pretende tener el aspecto de una veinteañera. Qué estupidez, nadie puede luchar contra eso. Es cierto. Pero ella ha hecho de eso su forma de vida. Le ha costado mucho tiempo y dinero el tener su cara y su aspecto fenomenal. Incluso tiene pánico a salir a la calle. Que si el humo de los coches, que si el sol, en fin. Qué señora más rara, ¿no? Aún así no entiendo por qué te han echado. Yo solo quería que disfrutara un poco, porque sé que le gusta el chocolate. Pero a ella ha debido parecerle veneno. ¡Qué exageración! ¿Qué sentido tiene mantenerse perfecta? Lo primero que tiene que hacer esa señora es sentirse bien consigo misma. Y punto. Oye, una cosa. Se me ha ocurrido algo. ¿A ti no te hace falta una historia? ¿Por qué no utilizas a esa mujer como personaje para una de ellas? No vas a encontrar a nadie igual. Además, yo podría contarte muchas cosas. Piensa que llevo 20 años trabajando para ella. Hombre, pues ahora que lo dices... Si escribo una buena historia me podría servir. Sobre todo para no perder mi trabajo, claro. Espérate un segundo que cojo la tabla y me cuentas. Cuéntame, Pilar. ¿Cómo es esta señora? ¿Cómo vive? ¿Por qué dices que es tan extravagante? ¿Tú conoces a mucha gente que duerma con una faja de ballenas? La verdad es que no, pero tendrá algún problema de espalda, digo yo. ¿Qué va? Lo hace porque no quiere que se le ensanchen las caderas. Lo lleva haciendo desde los 12 años. ¿Qué? Ya me lo creo.